Un operativo de 28 allanamientos dirigido por la Fiscalía Adjunta contra la delincuencia organizada, en conjunto con la Policía de Control de Drogas, permitió hasta el momento la captura de 24 sospechosos de conformar una organización dedicada al tráfico de drogas en la zona sur del país, cuyos líderes son dos exoficiales de guardacostas detenidos esta mañana, de apellidos Carvajal Duarte y Carvajal Corrales. Sí, dentro de los 24 detenidos que hay, 4 son funcionarios del Servicio Nacional de Guardacostas y 1 de la Fuerza Pública. Nosotros esta investigación la iniciamos desde el año 2015 y estábamos muy interesados porque vamos a ser implacables cuando en organizaciones criminales estén vinculados funcionarios o funcionarias públicas. Las personas detenidas fueron Carvajal Duarte y Carvajal Corrales, Campos Loría, Delgado Torres, Guzmán Mora, Ureña Rojas, Espinosa Carvajal, Ureña Carvajal, Campos Espinosa, 2 de apellidos Vargas Mora, Delgado Tijerino, Santa María Cibaja, Gutiérrez Quesada, Cruz López, Molina González, Delgado Torres, Medina Duarte, Corrales Araya, Mora Quesada, Martínez Obando, García Peraza y López Cortés. Las diligencias son resultado de una investigación que inició a finales del año 2015 en torno a la operación de un grupo criminal que se habría dedicado a brindar servicio a grupos narcos del sur del continente para recoger la droga de estos en determinados puntos, en mar abierto para trasladarla a fincas ubicadas en Puerto Jiménez. Luego entregaban las sustancias ilícitas a los dueños para que estos las llevaran al norte del continente. Y que en concreto lo que hacían era recibir la droga para introducirla al país en alta mar, la guardaban en fincas y luego la entregaban a los dueños de la droga para que siguiera su camino, y ellos recibían en pago parte de esa droga que después comercializaban tanto en la zona sur como en el valle central del país. En ocasiones, el pago que recibía la organización costarricense era cocaína, la cual vendían en diferentes zonas del país.